¿Cómo se está escuchando, por favor? Buenas ¿Sí? noches, ¿Me doctor. ¿Se pueden? escucha bien? Ah, ya, perfecto, muy bien, gracias. Buenas noches nuevamente. Voy a compartir pantalla y demos inicio porque tenemos mucho por abordar. Bien, entonces, como les había comentado el día de ayer, hoy día vamos a ver este tema del enfoque moderno, digamos, de la gestión de recursos humanos, sin abordar todavía el aspecto de las competencias, pero con una mirada un poco más allá de lo que fue en los años 60, la gestión de personal que se le llamaba, ¿no? Lo que vamos a ver acá va a ser, queremos lograr esta competencia. Ya tienen una definición. He estado leyendo las definiciones que dieron sobre competencia en sus autovaloraciones, que por cierto las vamos a ver al final también. Vamos a presentar a los que faltan. Y están bastante cerca de lo que es una competencia en muchos casos. Sin embargo, a todos les falta el elemento fundamental. Es decir, el elemento de la calidad de la competencia, qué actitudes tiene la persona para desempeñarse, ¿no? En un X o Z contexto. Bien, entonces ahora vamos a ver que vamos a lograr esta competencia al terminar la unidad de competencia esta. Yo les invito a que puedan al final describir los antecedentes y la evolución. Háganlo esto a través de un mapa mental que se los voy a explicar posteriormente. Describir los antecedentes y la evolución de la gestión de personas, ¿sí? Para poder interpretar un modelo de gestión de recursos humanos proyectando mejoras productivas y de bienestar para los trabajadores. Entonces, ya es un primer paso que se da hacia ese objetivo grande que hablaba la unidad de la competencia general de todo el mundo, ¿no? Ahora lo que queremos es centrarnos en los antecedentes, en la forma en la cual ha ido cambiando la gestión de recursos humanos a través del tiempo para poderla interpretar y poder formular un modelo que nos permita gestionar los recursos humanos, buscando siempre una mejora de del carácter productivo de la empresa, de las ganancias y, por supuesto, el bienestar de los trabajadores. Entonces, esa es la competencia que vamos a desarrollar en este caso. Y para eso vamos a ver dos antecedentes. Tomen muy en cuenta esto, por favor. Si se pueden, a través de un mapa mental, ir anotando ya todo esto, les va a ayudar enormemente. Entonces, la idea central de nuestro mapa mental sería la gestión moderna de recursos humanos, ¿no es cierto? Y una primera rama sería esto de los antecedentes, en la cual vamos a hablar tanto del Taylorismo como del Fordismo. Una reseña histórica a través de cuatro hitos, esa sería la segunda rama, en la que veremos la administración de personal, cómo se pasa de esa administración de personal a lo que es el liderazgo de las relaciones humanas, el desarrollo social, ya no rural, como estaba escrito anteriormente. Y la gestión estratégica, que ustedes ya la han visto o la van a ver, ¿no? Entonces, ese sería la segunda rama principal de su mapa. La tercera serían la sedimentación, visiones, misión, etcétera. Esos aspectos pueden ir ya prácticamente juntos, ¿no? Pero la sedimentación se refiere a lo que les había comentado el día de ayer, ¿no? De que no es solamente que se guarda lo último que sale. Llegó la gestión estratégica y todo el resto se tira a la basura. No, para nada, sino que se va acumulando y se va tomando lo útil, lo esencial. Cuatro visiones, vamos a hablar de tres visiones en realidad. Les hablaré también de la misión que tienen de manera general una gestión de recursos humanos y las actividades, ¿no? Veamos entonces en una primera instancia este antecedente. Este antecedente que nos deja Taylor,
que en realidad debería estar nomás escrito con minúscula, pero nos encanta usar mucha mayúscula. Yo también he pecado acá. Ah, son dos corrientes muy grandes, ¿no? Que orientan, que van dando las primeras pautas, las primeras bases para lo que es la gestión del personal. La primera está dada a principios del 1900, ¿no? 1911. Taylor dice, esa idea generalizada que tenemos de decir, no, solamente hay algunas personas que tienen el don de manejar el personal, queda completamente descartada, ¿no? Dice, no, es algo que se puede aprender. Es como una ingeniería que puede ser estudiada, que puede ser aprendida para poderla aplicar posteriormente. Entonces, dice, y tiene muchos beneficios el hecho de tomar la gestión de recursos humanos o el manejo de personal, como se llamaba en esa época. Tiene muchos beneficios, por ejemplo, fíjense, se pueden formar buenos directores, claro, ya que no es un don, no tenemos que esperar de que así, por la divina providencia, nos llegue un buen director. Ah, tenemos un buen director, pucha, sí, después de 20 años, qué maravilla. No, se lo puede formar y se puede elegir a una persona que tenga las cualidades, que tenga la competencia como para gestionar el talento humano, ¿no? Otro aspecto es de que hay una doble satisfacción y siempre se habla de esto. Es decir, los propietarios, los dueños del negocio van a estar contentos porque van a ganar más el momento en que tengan el compromiso del personal, de sus trabajadores. Y asimismo, los empleados van a tener a largo plazo mejores condiciones porque el hecho de ir exigiendo y decirles, bueno, hay que mejorar continuamente, eso tiene que incluir una ventaja también para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esas ventajas van beneficiando a los trabajadores, como les decía. Por supuesto que va a aumentar el rendimiento sin aumentar el tiempo de trabajo, ¿correcto? Yo les digo a los trabajadores, miren, ustedes están produciendo 100 unidades por día. Yo quiero que produzcan 110 unidades por día. No me sirve, no me basta con 100 unidades, porque hay un mercado interesante, vamos a poder comercializar, vamos a poder hacer un mercadeo de esto, y bueno, van a haber beneficios y de ahí yo les voy a aumentar su salario. Entonces, la teoría, el principio que tenía Taylor era de decir, lo más importante para incrementar el ritmo de trabajo, para mejorar la productividad de las personas es pagarles plata, pero es decir, aumentarles los salarios, ¿no? Pero como les decía el día de ayer, no se trata solamente de esto, ¿no? Sino de que se trata de personas, de seres humanos que van a tener límites, se van a cansar, van a preferir hacer alguna otra cosa, a lo mejor exige horas extras el hecho de aceptar, sí, vamos a producir 110 unidades, hasta más incluso, y eso va a implicar una mayor cantidad de horas de trabajo y ahí podrían decir, no, ya no quiero, porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? O estaría haciendo un curso, ya no me voy a quedar hasta más tarde. Mi idea, tengo un curso sobre la gestión del personal por competencias y me interesaría seguir. Así, hay muchos elementos que podrían llevarnos a que el trabajador no necesariamente responda al salario. Más salario, más producción, más salario, más producción, esto va a tener un límite. ¿Ya? Porque Taylor pensaba o proponía y decía, va a ver si estuviéramos hablando de un eje cartesiano, en la parte de las abscisas tendríamos el capital, y en la parte de las coordenadas el trabajo. A medida de que aumenta el capital, en el eje de las X, digamos, va aumentando la productividad, ¿verdad? La producción total. Pero eso no va a ser al infinito. Él pensaba que sí, era hasta el infinito y ponía una raya y decía, aquí nos vamos a orientar. No, va a tener una curva que va a llegar a una asíntote y va a empezar a decrecer. Otro elemento muy interesante, muy beneficioso, es de que se transforma de un obrero promedio, es decir, en Estados Unidos la gente estaba trabajando perdón, en Europa la gente estaba trabajando de manera
promedio, digamos, no hacían grandes esfuerzos. Pero este señor va a otros lugares, Taylor va a Europa, y se da cuenta de que el ritmo de trabajo era mucho más fuerte. Y entonces lo que define es un estándar de trabajo, lo que hace de que se generen buenos, muy buenos obreros, que estén respetando ciertos estándares, ¿no? Mínimos. Por ejemplo, si en Estados Unidos estaba realizando un trabajo de pintar un muro de 4 metros de superficie, 4 metros cuadrados, eso tardaban un día, por ejemplo. Entonces, Taylor va y ve un poco en Europa y dice, no es así, porque la gente termina esto en media hora. Entonces, vamos a hacer algo. Vuelve a su país y les dice, miren, tenemos que alcanzar este promedio. Este promedio que está basado en un lugar donde he visto que sí lo están haciendo. Y así es como va mejorando el rendimiento, el trabajo, ¿no? También se definen tiempos normales y se estandariza el trabajo tiempo, así sobre esas bases que les estoy comentando, ¿no? En otros lugares producen lo mismo, pero en mucho menos tiempo. Entonces, en ese mismo tiempo tenemos que producir. Y ya, bueno, ahí vienen las negociaciones y otros aspectos, ¿no? Les voy a mostrar un video. Si es que lo encuentro acá. A ver, veremos. Un ratito, por favor. Es importante. Este que está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento, por favor. Entonces, les decía que les mostré un video. Es parodia sobre el taylorismo. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Vean, este es un presidente que tenía el don de manejar el personal. Sección 5, aumente la velocidad a 4-1. Thank you.
atención, como sabes, ayuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Bueno, yo les voy a pasar el link, lo pueden encontrar en YouTube también este video, traten de verlo completo. Lo que quería mostrarles es ese concepto que tenían sobre la producción, ¿no? Como si fuera realmente realizada por máquinas a las cuales se les puede ir aumentando la velocidad para a 4.1 para que sigan rindiendo, para que puedan producir más. Entonces, ese era el concepto que se tenía hacer al principio. Posteriormente a Taylor viene Henry Ford, ¿no? Y antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, es importante eso, ¿no? Antes de esto incluso, de estas fechas, propuso pues la producción en serie, lo cual ha marcado realmente elementos muy importantes en toda la historia. Les comentaba el día de ayer y les decía de que si no hubiera habido el Fordismo, no se hubiera podido llegar a los niveles de producción de armamento, por ejemplo, en Estados Unidos, que sirvieron para hacer el apoyo a los como aliados, ¿no? En 1945, para terminar la Segunda Guerra Mundial. No hubiera habido ese auge enorme después de la guerra en Estados Unidos, también hablando de ellos, porque se dio en ese lugar, ¿no? Entonces, predomina mucho tiempo, ¿no? Marcando hitos importantes, dice, esa producción en masa, esa producción en serie, ¿no? Del armamento para la guerra y muchas otras cadenas de montaje, y notablemente, el tema de haber producido coches, movilidades, el famoso Ford 10, por ejemplo, que ha sido un coche que ha popularizado, digamos, ha democratizado, decía él, el uso de la movilidad del coche, ¿no? Propone una organización científica del trabajo para una producción en masa y lleva también a un consumo masivo, porque la cantidad de producto que se hacía era mayor. Producían tal cantidad de coches que, bueno, pues decía, miren, señores, ustedes como trabajadores van a tener el privilegio de tener un coche también, porque son, lo merecen. Y en realidad lo que él estaba consiguiendo era clientes que iban a pagar de manera segura porque eran los empleados, ¿no? Y bueno, les da una ilusión interesante y les dice, utilicen, cómprense su coche y páguenlo con su trabajo. Pues son formas de ver las cosas, ¿no? Pero esto logra también esta producción en cadena y el hecho de incrementar la cantidad de vehículos, por ejemplo, que producían, y hacen una comparación y dicen, antes un coche lo sacaban en una semana, y posteriormente en esa misma semana sacaban 20 coches. Entonces, aumenta notablemente la productividad. Y él dice, pues vamos a hacer una distribución consensual de las ganancias, fruto de la productividad de la empresa. Fíjense, en parte es cierto, pero tiene también su engaño, ¿no? Tiene su engaño porque lo que encierra aquí es eso que les decía, de que si bien todos van a poder consumir, van a poder tener su coche, van a consumir de la empresa, pero tampoco es tan inocente ni tan hidalgo. ¿Ya? Y les voy a mostrar de manera muy... Mira. Hay que tener paciencia en esto. La propuesta de Henry Ford. En el año 1908, Henry Ford
había diseñado un auto llamado Modelo T. Aquí vemos en su fábrica un grupo de operarios que está trabajando con un chasis. Ese auto realmente tuvo muchísima aceptación en la gente por su gran versatilidad. Acá vemos cómo los operarios trabajan en las partes diferentes del auto, pero el auto está quieto y cada operario va haciendo algo dentro de lo que es la estructura inicial o chasis del auto. Acá vemos cómo se pinta una parte ya terminada. Se fabricaban 2 o 3 autos por semana. Tal es así que los autos eran caros, eran solamente exclusividad de gente de mucho dinero, como estas dos señoras que vemos que suben a un auto carísimo que tiene chofer. Aquí está Henry Ford, que fue el pionero y fue el que puso en práctica grandes ideas para cambiar esto y poder fabricar mayor cantidad de autos. Hacia fines de 1912, Henry Ford fabricaba en su fábrica de Detroit 25 autos por día, pero la gran demanda para pedir este auto no podía ser satisfecha con la oferta de la fábrica de Henry Ford. Vemos en estos momentos las capacidades que tenía el auto. Era un auto muy robusto, versátil, muy útil, muy duro, y se podía usar tanto en ciudad como en el campo, y con grandes prestaciones y con grandes utilidades. Aquí vemos cómo en la nieve se comporta perfectamente. Bien, entonces es un tema bastante abordado, es decir, no es un tema nuevo, es algo que es un tema que se lo ha tratado en distintos ámbitos, de distintos puntos de vista. La invención en términos de manejo de personal que tuvo Henry Ford ha sido muy positiva, como les decía, ¿no? Entonces, a ver si puedo poner esta. Sí. También tenía beneficios, por supuesto, como el caso anterior, no solamente el hecho de tener mayores salarios, que los trabajadores logren mejores salarios, porque están produciendo más, se vende mayor cantidad. Y bueno, la relación no había sido, como les decía, a un principio fue así de 1 a 20, pero posteriormente pues fue realmente grande, ¿no? De 2 a 3 coches que producían por semana pasaron a producir 25 por día, entonces era una producción realmente en masa. De esta manera la empresa estaba mejorando su productividad, los asalariados, los empleados obtenían mejores ingresos, tenían mejores salarios, lo cual les convenía mucho a ellos. Y los consumidores se beneficiaban de la baja de precio, porque fíjense en el video que estábamos viendo, solo algunas personas muy adineradas podían acceder a un coche de estos. Mientras que una vez que se populariza, que se masifica la producción, hay un incremento de la productividad, incluso los trabajadores podían ser consumidores. Así, bajo esas condiciones que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes tendencias, digamos, o los dos grandes antecedentes que han servido para ir pensando en una forma un poco más científica, más elaborada de manejar el personal. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, me van a decir nomás con toda confianza. Por si acaso, en la plataforma ya está subida el primer foro. Hay una pregunta. No van a realizar nuevos temas, por favor, solamente van a comentar dentro de sí mismo para que se les pueda hacer para que se pueda tomar en cuenta y en alguna ocasión responderles. Hay una pregunta acerca de lo que estamos viendo. Más que pregunta, es una opinión que se les pide a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que haría usted
en términos de gestión del personal para comprometer más a la gente con su empresa. Entonces, no se olviden, tienen que participar en ese foro, es importante, es necesario. Si bien no hay un examen final, vamos a tener una interacción permanente a través de la plataforma. En la parte de acá les hago un paréntesis, ¿ya? Está todo el contenido, todo el índice, como le decimos, mal dicho, en la tabla de contenido. Primero los antecedentes, ya hemos visto. Ahora estamos entrando a la reseña histórica, va a tener 4 diapositivas. Está prendida la primera, eso quiere decir que estoy en la primera. Y así sucesivamente, esto les va a servir también a ustedes para orientarse en qué lugar estamos y hacer sus preguntas. Bien, ahora entraremos a lo que es la reseña histórica en sí. La reseña histórica comienza pues con la administración de personal, luego de estos dos grandes antecedentes, ¿no? Del que les hablaba. Y José Constantino Nalda y Ernesto Carrillo ya en el 2005 hablaban de que se había recorrido un larguísimo camino para llegar a lo que tenemos ahora con el manejo de personal, ¿no? Y la primera mitad del siglo XX ha estado marcada por esos modelos productivos que han estado basados exclusivamente en esos dos antecedentes que les hablaba, tanto el taylorismo como el fordismo, ¿no? Y dentro de estos modelos todavía no había una función dedicada al personal, es decir, se lo hacía porque, bueno, era interesante, se podía aumentar, no era muy complicado, simplemente se trabajaba con el tema del salario, decirles aumenten la productividad y les voy a aumentar su salario, entonces no era algo complicado, no era una ciencia que les iba a exigir hacer ciertas acciones más complejas, ¿no? Y nadie se dedicaba de manera exclusiva al manejo del personal. No había todavía registros del personal, de qué es lo que había hecho, cómo había estado, de dónde venía. Tampoco se tomaba muy en cuenta el tema del currículum. Tal vez unas cuantas recomendaciones, sí, pero no era nada complicado. Para contratar, lo único que hacían, tenían rudimentarias formas de contratarlos, ¿no? Es decir, creo que es un buen trabajador, sí, me parece, mira, es una persona seria, etcétera, pero no había esa ciencia realmente que hay ahora, ¿no? Había muchos casos en los cuales se pagaban especies, como en el caso de Henry Ford, por ejemplo, muchos de aquellos empleados que sacaban un vehículo, bueno, se les estaba pagando con el vehículo, el salario disminuía hasta que ellos puedan concluir de pagar el vehículo que habían sacado. Y lo que sí tenían muy vigente era el despido. Despedían de manera muy frecuente y era una forma de, yo no sé si educar o disciplinar a los trabajadores o simplemente dar el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, mira, si no trabajas, te vas. Así que, y no había ninguna restricción para que se vayan. Es solamente después de la Segunda Guerra Mundial que se organiza realmente la gestión del personal. Después de 1945 empiezan a decir, mira cómo estos alemanes han logrado producir tal cantidad de armamentos, han avanzado tanto en tecnología. Se hablaba de que en esas épocas, donde dice alienígenas, antiguas, no sé qué, hay un programa en History Channel en el que habla y dice, incluso tenían un plato volador, hicieron un plato volador en Alemania con fines de espionaje, ¿no? Y hacían creer que era un ovni de esos alienígenas ancestrales, ¿no? Sí. Entonces, era hasta ahí iba, ¿no? Una función de gestión de personal, pero ya la presión de los sindicatos obliga pues posteriormente a crear una legislación en las grandes empresas. Entonces, todo esto se considera como dentro de este primer hito que es la administración de personal, en la que se están empezando a acomodar, están heredando mucho de un modelo exitoso que tuvo Taylor, y mejorado posteriormente por Ford a través de sus producciones en cadena, en serie. Y bueno, con los principios de pagar mejor para que rindan más,
ya empiezan a organizarse un poco mejor, como dice, después de la Segunda Guerra Mundial, ya hay una persona, ya hay alguien que se va a ocupar de la gestión del personal, ¿no? Y posteriormente llegan los sindicatos, que en algunos casos son muy buenos, muy positivos. Sapir Vanzetti crearon prácticamente uno de los más fuertes primeros sindicatos, sin darle el nombre todavía, pero lucharon por ese, y ese sindicato defendía los salarios, disminuyó la cantidad de horas de trabajo y un sinfín de aspectos, ¿no? Entonces, y también empieza pues a presionar la burocracia. Lo que pasa es que acá hemos entendido que la burocracia ya nos llega a la cabeza y pensamos que es mala, que burocracia quiere decir retrasado de trabajo, es decir, atrasar el trabajo, postergar, alargar los plazos, etcétera, y no tiene nada que ver con eso, solamente la forma en la cual hemos utilizado nosotros la burocracia. La burocracia es poner en negro y blanco todas las reglas que existan de contratación, todas las reglas que existan en términos de cumplimiento, cuáles van a ser los salarios, cómo van a funcionar, y esa burocracia pasa desde el Estado y permea a todas las empresas. Ahí está nuestro código de comercio, por ejemplo, en el cual nos basamos la mayor parte de las empresas, a excepción de las que son estatales, que tienen la 1178, que es una ley, pero el resto en el código de comercio estamos todos incluidos, ¿no? Esa es la burocracia, esa es la legislación de las grandes empresas. Una empresa grande no puede decir en cualquier momento, por ejemplo, perdón, y este código de comercio lo tenemos como Biblia, ¿no? Ahí está escrita todos los aspectos burocráticos que se necesitan. ¿Qué número había sido? No, pues es la ley de comercio. Ah, sí, es la 779 del 21 de enero del 2016. La primera versión la emitió, si no me equivoco, Banzer, hace muchos años atrás. Y bueno, esta ya es una versión completamente corregida. Sí, en 1977 fue el primero. ¿Ya? De tal manera que la burocracia no es mala, colegas, a veces la entendemos así. Le hemos dado mala imagen por la forma en la que la hemos utilizado. Todo eso aparece, todo eso va formándose. Tomen en cuenta la fecha, tomen en cuenta algunos autores y alguna idea principal, y vayan ya plasmando en ese mapa mental que les había dicho, en la segunda rama principal, que son los hitos históricos. Este sería el primer hito. Después va a venir el segundo hito. Bien, entonces, con el tiempo, ya no a mediados del siglo 1900, sino ya un poquito más adelante, 1950, 1970, el taylorismo que había mostrado su eficiencia, digamos, que había sido algo muy importante, empieza a perder vigencia, gracias a los trabajos que hizo el austriaco, un psicólogo, Elton Mayo. Elton Mayo ha sido una persona que ha aportado muchísimo al manejo del personal, y desde un punto de vista psicológico que era importante en ese momento. Y aquí nos sugiere que veamos el video. Mientras tengamos tiempo, vamos a ver. Evolución. El Fordismo. El Tamayo. Una consulta, por favor. Catherine, no sé si me... A ver, ¿cómo se escucha el audio del video que les estoy... de los videos que les estoy mostrando? Elisa, se escucha bien. Los audio y videos se escucha perfectamente. Ah, perfecto. Muchas gracias, Catherine. Entonces, seguimos con esta. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Hodder. A través de sus diferentes estudios, llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso, o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos, no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión
siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considere los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica, en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control, cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraba las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un nuevo experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas. Los investigadores, que ahora fingían ser supervisores, también permitieron a los grupos escoger sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar. Bien, entonces, como habrán podido ver, es una historia sumamente interesante de un pionero en este tema de la gestión del personal. Ahora sí, de la gestión del personal, en la cual descubre, bueno, para la época era algo bien interesante, ¿no? Descubre que el trabajador estaba influenciado también por las relaciones humanas. Ahora parece chistoso, porque todos sabemos, ¿no?, de que es, digamos, obvio que los seres humanos son eminentemente sociales. Y si tienen la posibilidad de ser escuchados en su empresa, si tienen la posibilidad de hablar, de comunicarse con otras personas, pues les va mucho mejor. Hay toda una serie canadiense de este fenómeno que ha hablado y que se llama El Rincón del Café, de Juan Café, dice. Y es bien interesante porque han puesto una cámara en el lugar donde toman un cafecito los que descansan, y se ha podido ver ese grado de interrelación que tienen entre ellos y cómo les hace falta el hecho de no tener esa máquina, cuando el espacio ya no está disponible. Hay estreses, hay complicaciones, hay menos voluntad de la gente para trabajar y hay un poco más de mal humor. Esta es una serie bien interesante. Entonces, el hecho de haber descubierto, por decir así, que el trabajador también está influenciado por relaciones humanas, hace de que cambie el estilo de liderazgo del gerente, ¿no es cierto? En una primera instancia lo que se veía era de que el buen gerente era aquel que se hacía respetar y daba las órdenes haciendo gala de su autoridad, ¿no es cierto? Pero no, los trabajadores se ven mucho más motivados cuando se les reconoce lo que están haciendo, cuando se les pregunta cuáles son sus problemas, cuando se les dice qué están haciendo. Me indica que el internet está fallando. ¿Cómo se está escuchando, Telma? ¿No hay interrupciones? ¿O algún otro colega? Lice, ya lo escucho bien. Ahora no sé, pero creo que es internet. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces ahí entra este aspecto, ¿no?, de tomar en cuenta al ser humano como persona, ya no solamente como máquinas que se mencionaba anteriormente. Y este ejemplo que pone de aumentar la luz y disminuir la luz, él la menciona de manera muy normal, natural, digamos, pero ha sido algo en lo que se creía. Y todavía se están realizando, se incentiva, digamos, a la gente a través de este tema, pero ya con aspectos psicológicos a la vez. He visto en una empresa X, que no tiene sentido que les diga el nombre, en la cual les aumentan la cantidad de oxígeno en los ambientes donde están trabajando. La gente trabaja en temas no tan físicos, sino más informáticos, más de laboratorio, ¿no? Les aumentan la cantidad de oxígeno, les ponen la temperatura no muy caliente, sino media, y la gente se siente muy bien, entonces trabaja más. Los refrigerios, esas cosas son gratis, mientras no tomen Coca-Cola, ni comen papas fritas, ni ese tipo de aperitivos, ¿no? Las frutas, el agua, los jugos, todo eso es gratuito, y la gente va, se sirve, alza, y bueno, pues va adelante. Entonces, ese tipo de, lo mismo ocurría con la luz, ¿no? Tal vez pensamos que es algo que no, aquí no se hace, nunca se va a hacer, pero sí se lo hace. Y les da X y Z resultados, ¿no? Dependiendo de las otras acciones que toman estas personas. Así que entra en juego este tema de las relaciones humanas, como les decía, ya se forman los jefes, ya no caen del cielo, ya no son nombrados por el propietario de la empresa, sino que ya son personas que dominan el tema de liderazgo, que ya saben liderar. Un poco a la antigua, sí, porque en 1950, 1970, todavía se creía demasiado en la autoridad, ¿no? Había ese liderazgo, un líder tiene que empujar, es decir, estirar a la gente para que suban a su nivel,
pero ya había este tema. La comunicación interna y las relaciones interpersonales también se toman muy en cuenta. Bien, entonces anoten estos temas, por favor, en su mapa mental, en la segunda rama. ¿Quién está escribiendo de esa manera como loco? Un minutito le vamos a pedir también. Listo. Así que anoten en ese su mapa, por favor, en la segunda rama donde dice hitos históricos. Este es el segundo hito, ya, liderazgo y relaciones humanas, el año 1950-1970. El precursor ha sido, el principal precursor ha sido Elton Mann, psicólogo austriaco, y ponen los demás temas, ¿sí? No se olviden, vayan construyendo, va a ser muy favorable, en lugar de estar anotando. Bien, ahora veremos, un poquito más adelante todavía, ya después de 1970, nace este famoso instituto de Tavistock en Londres. Muy criticado, muy observado, porque se decía que ahí lavaban el cerebro a las personas, que era una institución en la cual las reformateaban a las personas y les ponían en la línea que el cliente hubiese solicitado, ¿no? O la persona que estaba financiando el trabajo. Pero bueno, es la parte folclórica, no se tiene ninguna evidencia, digamos, de este tema. Pero resulta interesante y más fácil de acordarse. Ah, el Instituto Tavistock, algo bastante misterioso, dice uno, ¿no? No les voy a mostrar el video, les invito a que lo vean, pero solamente una partecita. Ni siquiera, he debido borrar por la tentación que tengo. No, aquí está. Ubicado en Londres desde 1947, se encuentra el Instituto Tavistock, una organización sin ánimo de lucro que a los ojos del mundo investiga las ciencias sociales en todos sus ámbitos, pero acusada de ser una auténtica fábrica de lavado de cerebro. Múltiples teorías de conspiración sitúan a Tavistock como el artífice de la manipulación mediática para mantener adormecida a la sociedad a favor de los intereses de un grupo secreto, una élite dominante. Esta institución, cuyo profeta fue Sigmund Freud, ha utilizado desde sus inicios herramientas como el cine, la televisión y la música para controlar a la población y privarla de su libertad de manera sutil y efectiva. Bueno, es bien interesante, ¿no? No es interesante, sino curioso. Ay, ¿de qué se tratará? Así que vean ese video, así les va a motivar. Yo no tengo opinión alguna, yo me quedo con el hecho de que, a pesar de que dicen muchas verdades, ¿no? Pero yo me quedo con que el Instituto Tavistock ha hecho estudios sobre el desarrollo social y el elemento que tiene este tema en la mejora del personal, desde el manejo del personal, ¿no? Introduce pues la idea de que la empresa tendría que ser más autónoma. Y no solamente dar autonomía, ser autónoma, sino dar también autonomía a los trabajadores y a la vez de esta autonomía darles responsabilidades. Tema que es muy importante porque en muchos casos se le dice no preguntes qué estás haciendo ni por qué, simplemente hazlo. La gente no se siente tan motivada, ¿no? Mientras que si tiene una responsabilidad, sabe que está trabajando para la empresa y hacia dónde está yendo la empresa. Y mejor todavía si la empresa tiene valores, tiene algún objetivo fundamental, una misión altruista, a la gente se siente mucho más motivada. De eso vamos a hablar posteriormente. Entonces, se desarrollan técnicas de información en los sistemas productivos y organizaciones. ¿Sí? Disculpe una pregunta. Entonces, Tavistock decía que no interesaba la motivación de los operarios, entonces no le daba mucha importancia a ese factor. Realidad, lo que hemos visto, ese pedacito del video, es un punto de vista.
que yo los respeto completamente, y simplemente se los pongo a disposición de ustedes. Pero en realidad la cara principal, el estandarte y la misión fundamental que tenía Tavistock era un instituto que estudiaba el comportamiento social de las personas, solamente eso. Desde ese punto de vista, Tavistock hizo aportes muy importantes para que al estudiar ese comportamiento de las personas se pueda mejorar la gestión del personal. ¿Ya? Solamente que quede eso, ya después el video con el criterio formado que ustedes tienen lo verán posteriormente. Pero bien que me ha preguntado, no quiero que quede la confusión. Por eso también había quitado de aquí el video. A mí me interesa porque esas cosas misteriosas, así son muy lindas. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. No hay por qué. Entonces, se desarrollan técnicas de información en los sistemas productivos y organizacionales, dice, lo cual permite una automatización, pero sobre todo una flexibilidad, es decir, se distribuye la información de la empresa, cómo está produciendo, para qué está produciendo, hacia todo el personal. Todos conocen qué es lo que está pasando, así vamos a obtener realmente un mejor rendimiento de los trabajadores. No pueden venir y trabajar y decir, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo angelitos. Unos angelitos blancos, sin embargo, están produciendo granadas. Es mucho mejor, granadas de guerra, ¿no? Es mucho mejor decirles, miren, ustedes van a producir granadas de guerra que van a servir para, no sé, pues mantener la paz, digamos, a través de la persuasión. Van a ver estas granadas y la gente ya no va a querer participar en guerras. No, lo que sea, pero les dicen qué es lo que están haciendo, ¿no? Se prioriza la gestión horizontal y la descentralización. Es en esos momentos, luego de 1970, en que se empieza a decir, ah, no, 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 ya no podemos estar pensando en que van a haber simplemente jefes y debajo de esos jefes va a estar toda la gente, ¿no? Completamente desmunida de voz y voto. Al contrario, lo que se tenía que tratar de hacer era de decirles, miren, ustedes son importantes, cada uno de ustedes tiene un rol fundamental en la empresa. Y tiene su responsabilidad y además participa en las responsabilidades. ¿Ya? Ese es esos son los principios. Entonces, habrán anotado en su mapa mental, año 1970, autor Tavistock, qué es lo que promulga, etcétera, etcétera. ¿Ya? No se olviden, vayan anotando, me van a agradecer posteriormente. Ya van a ver por qué. Bien, entonces, ya al final, cuando nace, la tonalidad de voz en español es bien importante, no es como en el alemán, parece que no tuviera mucha importancia. ¿Cuándo es que empieza esta gestión estratégica? Recién a partir de 1980, es decir, aquí atrasito nomás, no hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahí se concluye de que el hombre es un recurso que vale la pena analizar. No solamente tenemos que darle las condiciones, no solamente le tenemos que pagar más salario, no solamente le tenemos que hacer creer que está participando en las ganancias porque le damos un bien y en realidad le estamos pagando en especie. Nada de eso es suficiente. Tampoco es suficiente el tema de analizar cuál es el comportamiento social de la persona, de dejar que converse, de dejar que nos diga cuáles son sus intereses, sus problemas, etcétera, sino que vale la pena hacer un estudio para administrarlo y prever lo mejor que se pueda. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo voy a hacer una gestión estratégica del personal, voy a considerar aquellos posibles, aquellas eventualidades que se podrían suscitar y trataré de paliarlas, de disminuir lo más que se pueda. ¿Sí? Esa va a ser la gestión estratégica de recursos humanos. Se basa en la movilización de hombres alrededor de valores comunes. En este momento de la gestión estratégica ya no puedo hablar y decir, no, mira, tú trabajas, te vamos a pagar. No, nada. Ya está entrando aquí el aspecto que consideraba Tavistock tan importante como el que decirle de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, esta empresa, yo te digo que tiene valores,
tú estás trabajando en una empresa en la cual no vamos a hacer las cosas simplemente por ganar plata, sino que estamos buscando objetivos altruistas, objetivos en beneficio de la sociedad. Y eso se expresa a través de la cultura de la organización. Una organización tiene que tener cultura. En la actualidad ya no puede haber una organización que no tenga una cultura organizacional. Entonces también intervienen los objetivos, y estos objetivos se los comparte, y esa es la estrategia de la empresa. Se les dice, miren, estos son nuestros objetivos, pero ¿para qué queremos lograr estos objetivos? Para poder ser la mejor empresa en el país. Hay pues empresas que han logrado comprometer a que se adscriban los trabajadores con los principios a través de lo que estoy comentando. Y todo esto, bajo un concepto de competencias, estaría mucho mejor antes que hablar de calificación o formación. Ya no me interesa mucho el título que me traiga, ya no me interesa mucho quién me está recomendando, puede interesarme un poco. Lo que me interesa es si esa persona es competente o no. ¿Dónde ha adquirido las competencias? Segundo plano, no es tan importante. Lo más importante es de que está debidamente capacitado, debidamente formado, y va a cumplir con lo que estoy esperando, ¿no? Entonces, ese es el cuarto hito para su mapa. Ahí está el año. El autor, bueno, no tiene mucho el autor, pero puede ser una estratégica de recursos humanos y los aspectos que se están señalando. Bien, entonces, ya que hemos visto tanto los antecedentes como los hitos, veremos si alguien quiere hacer una consulta. Adelante. No, ha sido una apertura de micrófono accidental, parece. Bueno, entonces hemos transcurrido, ¿no es cierto?, desde lo que era la administración de personal, cuando veíamos que habían técnicas rudimentarias para contratar a la gente, se pagaba en especie, se hacían muy buenas despedidas, es decir, se retiraba al personal sin mucho preaviso. Luego hemos visto lo que nos decía el Tomayo, de que las relaciones humanas son importantísimas en una institución, el desarrollo social que nos habla Tavistock, y nos dice, eso no es suficiente, lo que tienen que hacer es distribuir responsabilidades, hacerles parte de la empresa a los trabajadores. Y la gestión estratégica, que recoge un tanto todos esos aspectos, si se dan cuenta, y los pone de manera estratégica, es decir, preveyendo lo más que pueda las eventualidades que se ponen. Todos estos momentos, colegas, han servido, han aportado, no son excluyentes, que las prácticas actuales de lo que es la gestión de recursos humanos son el resultado de una sedimentación, es decir, del elemento fundamental que se ha tenido de todos esos elementos. Alouche y Gilbert en 2006 consideran que este campo primaron tres corrientes, y veremos cuáles son esas tres corrientes. Sobre todo lo que se hizo, habían los ingenieros que en una época, les estoy hablando de este 1970 hasta 1995, ¿no? 95, quien sabe más, eran los reyes de las empresas. El ingeniero tenía que ser el mejor tratado, era el que producía para la empresa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los bienes que se producían en esa época eran de carácter tangible. Se construían casas, bueno, se siguen construyendo ahora también, ¿no? Pero se obtenían muchos productos de manera tangible y se los vendía como tal. Entonces el ingeniero era el que se ocupaba de todo eso. Ahora hay muchísimas acciones que realizamos simplemente porque trabajamos, qué sé yo, hacemos un reporte en la computadora, hacemos un análisis, ya sea estadístico, matemático, de cualquier índole, y enviamos y hemos ganado. Entonces ya no hay tanto ese reinado, pero ¿qué es lo que decía el ingeniero en esas épocas? El ingeniero decía, mire, la producción en general se trata de una optimización de recursos. Lo más importante es el aspecto técnico, ¿no? Van a haber unidades de mando, etcétera, pero todo eso va a estar orientado a garantizar de que se optimicen los recursos y se obtengan los resultados técnicos, ¿no? El representante mayor de esto ha sido Tyler, como dice acá. Luego ha estado remozado este aspecto con la aparición de las TIC y la búsqueda de mejores prácticas. Eso es cierto.
¿no? Es decir, lo que decía el ingeniero se mantiene para ese campo de ingenieros duros. No estoy hablando de ingenieros comerciales, no estoy hablando de ingenieros informáticos, eso todavía no había, ¿no? Los ingenieros comerciales se los denominaba economistas, administradores de empresa, etc. Los ingenieros eran los que tenían su casquito y estaban supervisando las obras. ¿El psicólogo qué dice? El psicólogo dice, no, compañeros, ustedes no están en lo cierto, que hay otro aspecto por el cual se mueve la gente. Es la motivación, la implicación y las condiciones de trabajo que las que van a definir cuál va a ser la forma, la mejor manera de manejar al personal. Y a eso es a lo que se tiene que orientar, ¿no? El Colegio de Relaciones Humanas de Francia en 1990, por ejemplo, eso promulga y dice, motiven, impliquen a los trabajadores en su empresa, denles condiciones de trabajo y hagan un liderazgo correcto y van a obtener el mejor resultado. ¿Y un economista qué dice? No, pues para un economista lo único, al igual que el ingeniero, es la optimización de recursos. No, aquí solo se trata de optimizar recursos. ¿Para qué se están complicando la existencia? Sí, lo único que requerimos es optimizar recursos, ¿no? Para eso hay que hacer un control de la gestión social, hay que evaluar competencias, hay que evaluar avances, etcétera, ¿no? Y aquí nace, digamos, se toma muy en cuenta la teoría del capital humano y le dan la dimensión de estrategia a la gestión de recursos humanos. Fíjense entonces, tres corrientes, ¿no? Los ingenieros diciendo son procesos, estos procesos para garantizar los resultados técnicos. Los psicólogos, olvídense de los procesos, no tomen muy en cuenta lo que les ha dicho mi amigo, lo que tenemos que hacer es motivar, implicar a la gente, darle buenas condiciones de trabajo. Y finalmente el economista dice, optimicen recursos y ganen más plata, ¿ya? Ahí van a tener la respuesta a todo lo que están haciendo. Finalmente, les hablo. Disculpa, adelante, colega. Pasa que está mi internet inestable y no escuché bien la parte de ingeniero. ¿Será que por favor lo puedo volver a repetir? Por favor, va a disculpar. No se preocupe, con todo gusto. Sí, les comentaba que dentro de estas tres corrientes, de estas tres visiones, el ingeniero lo que dice es hay que optimizar los recursos. Hay que garantizar los procesos de producción, aquellos que nos lleven a resultados técnicos. Y eso es lo que nos va a permitir a través de unidades de mando, a través de técnicas que permitan garantizar que se lleve a cabo el trabajo. Eso es lo que nos va a llevar a una buena gestión de los recursos humanos para optimizar los ingresos. Entonces, esa es la visión del ingeniero, digamos. Ahora está bien, ¿no? Sí, ahora sí le escucho, doctor. Gracias. Bien. No, ¿por qué? Entonces, hay pues objetivos explícitos e implícitos dentro de lo que es una misión de la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, un primer elemento que no parece importante, al menos no nos hacen entender eso, es atraer candidatos de calidad a la empresa. Si yo logro atraer y mantener personal competente en mi empresa, estoy servido, voy a garantizar calidad y voy a garantizar también una buena mantención de los ingresos para la empresa. Segundo aspecto que tengo que hacer es mantener salarios satisfactorios en la empresa. No puedo decir, no, que trabaje nomás con lo que sea, mira, aprovecharemos la pandemia y pagarles la mitad, pero que sigan produciendo lo mismo, porque nosotros seguimos vendiendo. Nuestro sector no se ha visto afectado, además, por delivery vamos a hacer, el delivery lo hacemos gratis y sacamos de lo que no les vamos a pagar a ellos. Entonces, hay que mantener buenos salarios dentro de la empresa. Hay que aumentar la motivación e implicación de los asalariados. En estas épocas, colegas, no podemos decir que trabajen, sino que se vayan. No, hay que mantener, hay que aumentar continuamente que la gente esté motivada y que se sientan parte de la empresa. Hay que utilizar las competencias de los empleados. No hablaremos todavía de competencias, digamos, hay que utilizar las capacidades que tienen los empleados de manera óptima, ¿no es cierto? Favorecer el desarrollo de las competencias en el empleo, hacer que cada vez estén mejorando los empleados en las tareas que tienen que cumplir. Hay que darles los elementos necesarios, si tienen que realizar algún curso, que lo hagan, etc.
Luego, hay que mejorar la calidad de vida y la productividad en las empresas. Eso ya resulta un poco más complejo. Hay ejemplos sumamente buenos, muy interesantes en Bolivia mismo, como es la empresa Halasoft, en Cochabamba, que es una empresa que produce software, ¿no? No sé cómo estará ahora, pero en esas épocas, hace unos 3 años, era una empresa líder en temas de manejo de personal. ¿Sí? Y posteriormente vamos a ver este videito, ya no nos da el tiempo. Y finalmente, lo que tiene que hacer es, perdón, ¿por qué les hablo de Halasoft? Porque tienen unas técnicas, unas estrategias sumamente interesantes para que la gente se sienta bien en la empresa, ¿no? Les dan todas las condiciones de trabajo, pueden trabajar en los horarios que ellos elijan. Es realmente muy, muy interesante, muy motivador para los jóvenes. Y además, como la formación universitaria no necesariamente en Bolivia está orientada al desempeño, es decir, las personas que hayan estudiado informática, en el caso de Halasoft, no es que van a trabajar desde el día siguiente. Tienen que hacer un reaprendizaje para decir, esto había sido el mundo real del trabajo. Deberían haberme dicho eso antes, ¿no? Hay que reconocer, es así, la formación tiene otros elementos muy favorables, pero no estamos directamente capacitados como para desempeñarnos directamente. Y claro, hay que asegurar los temas de legislación social. Con respecto a las actividades que va a realizar una empresa para tener una gestión de recursos humanos moderna, organizar su trabajo, por supuesto, tiene que estar bien organizado. Para eso es muy interesante tener un conocimiento bien claro de cómo está funcionando la empresa, porque eso me va a permitir ubicar mejor mis recursos y hacer una serie de mejoras para que pueda yo obtener mayores ingresos, pueda obtener todo lo anteriormente señalado. Hay que analizar la evaluación de los puestos, es decir, cómo está la gente en el lugar donde se está desempeñando. ¿Es su mejor lugar o podría estar mejor en otro? Hay que seleccionar y contratar empleados de manera permanente, ¿no es cierto? Ya no es al dedo, ya no es de decir, a ver, levante el pie izquierdo, yo soy tan capo, tan sagaz en este tema, que simplemente diciéndole que levante el pie izquierdo, yo me doy cuenta qué tipo de persona es. Esos chistes ya son bien para chistes. Ahora la psicología está sumamente avanzada, tiene instrumentos muy serios, completamente recomendables para utilizar, entonces hay que utilizar eso. Ustedes van a tener todo un módulo completo dedicado a lo que es la selección y contratación de personas. Hay que hacer el desarrollo de los recursos humanos, es decir, cómo le ayudo a esa persona a que mejore su formación, sus conocimientos, sus destrezas. ¿Y es por qué hago eso? Porque me va a favorecer a mí mismo como dueño de la empresa. Y finalmente es muy importante velar por las relaciones humanas. Pensamos en algunas instituciones que realizando un outing cada año, una salida de grupo entre todos los trabajadores es suficiente, pero tal vez hay que hacer algo más. Todo esto precedido por la planificación y previsión, incluyendo el control. Eso es todo. Aquí tienen la bibliografía. He visto esto, la evaluación de competencias de este señor Botero, que es un libro sumamente interesante que se lo lee de ambos lados. Ya existe la versión en español, he visto unas fotocopias circular por ahí, para ver el tema de las crisis económicas que han tenido el mundo y por qué han ido adoptando nuevas gestiones de personal. Jean-Charles Asselin, del 2012, las universidades empresariales, una fuerza mundial, este es un documento de la McGraw-Hill sumamente interesante. Y así sucesivamente. Esa es la primera unidad de competencia, estimados colegas. No sé si tienen alguna consulta, quisieran alguna aclaración. Como son tan tímidos o hasta que estén pensando, vamos a hacer algo. Bien, voy a ver. El día de ayer hemos tenido el gusto de conocerlos un poquito a través de la presentación que han hecho, ¿no? Pero faltaban que algunos lleguen sus presentaciones. Así que vamos a continuar con esto, con las presentaciones. Y la dinámica es la siguiente. Ahí tenemos en pantalla todos los que han hecho sus trabajos.
está ordenado por orden alfabético, de tal manera que sí, es María Julia también. Gabriela Arturo ya fue presentada. Sí, dicen, ¿se acuerda que le hice recuerdo de que no había presentado a nadie? Y justo presenté a Jimena Linares, a Lane. Ah, ya, ya. ¿Pero usted la presentaron? Sí, sí, me presentaron. Perfecto, muy bien, gracias. Karina Aguirre no ha sido presentada. Ahí sí que sí. Ya que nos está hablando Gabriela, Gabriela, por favor, ¿la podría presentar a esta, a su colega más? A Karina Cecilia. Claro que sí. Bueno, les voy a presentar a Karina Cecilia Aguirre Ávila. Ella es de la Universidad Salesiana de Bolivia. Tiene experiencia en una entidad bancaria en el área de operaciones. Una de sus hobbies es que le gusta ir al cine y también le gusta viajar. Ella considera que una competencia son habilidades adquiridas a través del tiempo, preparándonos constantemente. También lo que espera del curso es que quiere llegar a conocer mucho más del área, ya que es muy extensa e interesante, y también considera que le serviría mucho en el cargo que desempeña actualmente, ¿no? Dice que también conoce el tema de los mapas mentales y que los ha visto en la universidad. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Gabriela. Buena presentación, Gabriela. Muy gentil. Entonces, Karina debe estar también escuchándonos. Karina, ¿podría usted presentarla a su colega Rosemary? Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. A ver un momentito, por favor. Rosemary. Claro que sí. Voy a presentar a nuestra compañera Rosemary Pacheco Pusi. Ella es licenciada en Contaduría Pública, tiene experiencia en el área de recursos humanos. En su tiempo libre, le gusta pasarlo con su familia, ¿ya? También nos indica que ella tiene, perdón, que la expectativa que tiene del curso es adquirir experiencia para crecer profesionalmente. Muchas gracias. Muy gentil. Anotado. Gracias, Karina. Entonces, Rosemary, ¿podría presentar a Telma? A su colega Telma. Dice, buenas noches. Ahí, ¿eh? Muy buenas noches. Dice, no sé si podría compartir la pantalla, Lisa, porque estoy con mi celular y estoy en otro lado, Lisa. Entonces no puedo ingresar. Está en la pantalla. Está compartida en la pantalla. Se ve muy chiquito tal vez en su celular. ¿No? A ver. Pero está compartida. Y ahí están leyendo los. Ay. Perdón, me moví otra vez. Adelante. Sí, a Telma Maldonado la tiene que presentar. Ya, se llama nuestra compañera Telma Nadir Maldonado Molina, y ella ha estudiado licenciatura en Administración de Empresas y tiene experiencia en el área de Recursos Humanos. Y su tiempo libre es jugar Wally y ver documentales. Y el otro, perdón. Espera del módulo. Sí, creo que sí. Tener claros y mejorar los conocimientos sobre la gestión por competencias para que al final del módulo pueda tener una noción más clara y aplicar lo aprendido. Eso es lo que quiero compartir. Gracias, Liz.
Muchas gracias. A usted. Telma, ¿podría presentar a su colega Aurora? Hola, Alicia, ¿me escucha? Telma, no sé. Sí, perfectamente. ¿Hola? Sí, la escucho. Ya. Ya, la compañera Aurora Payuca Mamani estudió licenciatura en Contaduría Pública. Tiene experiencia como encargada en el área de tesorería. Sus pasatiempos son viajar, respirar aire puro. Y lo que espera del curso es aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en el área de recursos humanos que empecé a trabajar hace un mes. Qué bueno. Muy bien, me va a caer muy bien este curso entonces, este módulo. Gracias, Emma. ¿Aurora está presente? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Aurora? Por favor, preséntenos a su colega Carlos. Nuestro colega Carlos Torricos Camacho. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene experiencia en gestión del talento humano, su hobby es viajar, jugar fútbol, y lo que espera del curso es ganar conocimientos del modelo de gestión de competencias y estar más preparado para el ámbito laboral. Gracias, ¿Hola? Muy gentil. Okay. Carlos, ¿está presente? Sí, Lisa. Carlos. Estoy acá. ¿Cómo está? Sí, buenas, Lisa. ¿Más presente? Todo bien. ¿Cómo está, Carlos? Todo bien. ¿Nos puede presentar a su colega Rubén de Celis? Sí, Lisa. Le presento a la compañera Julieta Rubín de Celis. Su última formación académica es un diplomado en gerencia de ONGs, tiene experiencia en el área de contaduría pública, su pasatiempo favorito es cantar y espera del módulo adquirir los conocimientos que le sirvan para contribuir un mejor manejo de recursos humanos en la organización en donde trabaja. Excelente, muchas gracias, Carlos. Y ahora Julieta nos presenta a su colega Ilsen, por favor. Sí, cómo no, doctor. Nuestra compañera Ilsen Virginia Garrido Avendao es licenciada en Contaduría Pública. Su experiencia es en Auditoría Interna Senacid y su pasatiempo es pasar tiempo con la familia. Espera del curso tener aptitudes, habilidades que tiene cada persona para realizar una actividad o cumplir un objetivo. Eso es, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, ya están presentados prácticamente todos. Hay uno que no ha subido, seguramente no está participando porque vi en la plataforma tampoco ha ingresado al sistema, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, todas sus expectativas van a ser cumplidas. Y como les decía el día de ayer, un poquito más que eso. Vamos a tratar de cumplir lo que dice Carlos, ¿no? Él tiene experiencia en recursos humanos, pero quisiera ver cómo se va a enfocar a través de lo que son las competencias. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. También nos dicen de que, bueno, con respecto a los conocimientos, estoy seguro que van a adquirir más conocimientos. Yo siempre les digo, vayan un poquito más allá de los conocimientos. Colegas, de toda esta unidad de competencia que hemos hecho, les voy a pedir que hagan un mapa mental. Para hacer ese mapa mental, ustedes tienen un ejemplo bien clarito acá, donde dice enfoque moderno, su mapa mental. Ahí donde dice práctica.
donde dice práctica, entonces ahí se les está explicando claramente cómo tiene que ser un mapa mental, se dan tres ejemplos y eso les va a guiar completamente a ustedes para que puedan hacer su mapa mental. Esto es bastante teórico, ahí están los tres ejemplos, pero al final se formula y se dice qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer entonces es construir ese mapa mental tomando en cuenta los aspectos que se acaban de ver en este mapa, en esta unidad de competencia, ¿ya? Van a tener muchísimo cuidado para subir, para nombrar su mapa. Por ejemplo, el colega que se llama, aquí justo, aquí dice Karina Cecilia Aguirre Ávila, ¿no es cierto? Solamente van a poner ustedes, el primer nombre sería Karina, el primer apellido sería Aguirre, seguido de mapa.pdf. Transforman su documento en PDF y suben inmediatamente. Todo eso está explicado en las instrucciones, pero prefiero repetirles para que esté completamente claro. Suban cuanto antes, mucho mejor, así van a poder tener la retroalimentación mía. Si es que tienen dudas, si es que no han hecho un trabajo súper, no se preocupen, súbanlo. Como dice el activista, es de los errores que vamos a ir aprendiendo. Van a mejorar, como les decía el día de ayer, su trabajo, van a mejorar su nota y van a aprender mejor, ¿ya? Entonces, voy a estar atento a que suban ese mapa mental en la plataforma, en el foro, no hay ningún problema. Pueden dirigirse directamente o a mi correo electrónico, que también está en la plataforma, ¿ya? Bien, sensiblemente tenemos muy poco tiempo, así que doctor, disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para subir el foro y esta tarea mapa mental? Ya, el foro lo tienen que hacer rápido, cuanto antes, puede ser hasta la próxima clase de las viernes, ¿no es cierto? El mental pueden subirlo hasta el fin de semana, pero no suban pues el último ramo, digamos el domingo, no lo suban el domingo y listo, ¿no? Sino utilicen, aprovechen ese momento de consulta que les estoy haciendo para decirme, ¿está bien o no está bien? Quiero que me corrija, etc. Entonces, sábado, en la noche, utilicen, hagan ese mapa, listo. Que pueden hacer así con el software que está indicado, ahí hagan a mano, sacan una foto con su software que está indicado y suben a la plataforma, no se compliquen por nada la vida, ¿ya? Entonces, ¿está presente? No está presente. Miguel Ángel. Perdón, doctor, no podía habilitar mi micrófono. Ajá. Sí estoy presente, Karina Aguirre. Listo, Karina, ya está anotado. Miguel Ángel. Él sí que no está, ¿no? ¿Quién diría? Presente, doctor. Bien. Carla Jimena. Presente, doctor. Que vayan viendo. Positivo. Mariana. Presente, doctor. Jimena Senia. Presente, doctor. Jimena. Presente, doctor. María Alejandra. Presente, doctor. Elma. Presente, sí, Ingrid. Listo. Oscar Adolfo es el que no ha participado nunca. Gabriela Ángeles. Presente, doctor. Anotó. Resmi. Presente. Presente. Aurora. Presente, doctor. Perfecto. Julieta.
Presente, doctor. Pero lo han presentado hoy día también, ¿no? Mario, el único varón de la sala, y no está. Los dos varones se han escapado. Lucy, Marinela. Presente, doctor. Muy bien. Carlos también está. Vamos a hablar un momentito. No era el único, había otro varón. Catherine, sí, porque siempre me retroalimenta. Presente, ¿no? Presente. Y René. Sí, correcto. René. En el chat está diciendo presente, doctor. Ya, muchas gracias. Anotado, estimado René. Colegas, es todo por hoy. Entonces, nos estamos viendo el día viernes y vamos a ver la unidad de competencia número 2. Mande. Una consulta sobre el mapa conceptual. No lo entendí muy bien sobre el contenido. Tenemos que poner todas las cosas que nos ha enfatizado durante la, o sea, nos dijo que pongamos en el mapa conceptual, o hacemos de todo lo avanzado nuestro mapa conceptual a nuestro criterio. Muy bien que me ha dicho, no es un mapa conceptual. Ay, perdón, el mapa mental. El mapa conceptual en este caso no nos sirve para nada, pero sí nos sirve un mapa mental. Entonces, el mapa mental, lo principal es lo que les he dicho. Antes es hitos. Y pueden poner una tercera rama, digamos, en la cual ustedes han llamado la atención. Pero lo respecto de antes es separado de lo que ahora. Entonces, eso es. No se necesita abundar en un mapa mental. Vayan a poner todo lo que hemos visto así, sino que resumen, van a ver los ejemplos. Y una vez más les digo, cualquier duda, a la orden. Ok, gracias. No hay por qué. Ahora, sí, nos vamos. Un saludo, espero que les haya sido útil lo que hemos visto. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas doctor, noches. Hasta el viernes. Buenas noches a todos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Abríguense mucho.